Durante sus 10 años de existencia, TV Suezca ha procurado ser la voz de todos los suezcanos. Se ha forjado día a día, como bien se estipuló en su constitución, una televisión realmente comunitaria, hecha por y para la comunidad. El canal comunitario TV Suezca es, yo lo consideraría como un hijo. Básicamente ha sido el esfuerzo pues, de varios años, a Dios gracias, o no, sí, pues obviamente a Dios, básicamente ha sido entregarle el 100 por 1 a este canal. Considero que toda mi experiencia en el canal comunitario de Suezca, TV Suezca, Canal 8, ha sido pues, lo más maravilloso que me ha pasado, ha sido el lugar en donde se despertó mi pasión por el periodismo y por la comunicación social, y ha sido el lugar en el que aprendí muchísimas cosas para desenvolverme en el mundo laboral. Tener la oportunidad de estar aquí, de foguearse, de hacer presentaciones en vivo, de estar por diferentes lugares con la gente, viendo sus problemáticas, ha sido una oportunidad maravillosa para mí. Si ven este video antes del 13 de marzo de este año, estaremos celebrando los 10 años del canal, que ha sido con mucho amor, con mucho sacrificio de muchas personas que han pasado por aquí y le han puesto el corazón. Básicamente para mí el canal ha sido más que trabajo, ha sido como el placer de entregar todo el conocimiento que he tenido pues, durante estos años y que aquí mismo en el canal he aprendido. ¿Por qué estar aquí en TV Suezca durante ese tiempo? Básicamente ha sido por el gusto, el amor por lo que hago, el amor por la publicidad, por el diseño gráfico, por toda esta cuestión. Y eso me ha hecho pues, que durante estos 10 años haya estado pues, un buen tiempo trabajando gratuitamente. Jóvenes, niños y adultos han hecho parte de este proyecto, uno al que todos han aportado y del que muchos han aprendido. Más de 1000 personas han pasado por este canal, han crecido con él hasta tomar su rumbo y seguir sus propios caminos. Forjar un proyecto de vida del que TV Suezca se enorgullece haber sido parte. Hola, mi nombre es Lidia de Asa. También soy una de las chicas que perteneció a TV Suezca. Ingresé al canal en el 2005 y a partir de ahí me enamoré de los medios de comunicación. Puedo decir que TV Suezca ha sido mi escuela, me ha visto crecer como periodista y actualmente me apoya en mi formación como comunicadora social y periodista. Que pues obviamente de cassette a cassette editar no era fácil, durábamos hasta las 3, 4 de la mañana para sacar media hora de programación, pues eso era como bastante fuerte, ¿no? Ya como a los 2 años nos llegó el primer computador, se hizo el esfuerzo, fue un Windows, empezamos trabajando con Movie Maker, para los que saben de pronto de edición saben qué es Movie Maker, es una cosa pues bastante artesanal, sin embargo con eso sacamos los primeros, las primeras producciones. Y ya con el tiempo pues están adquiriendo mejores equipos, tanto que pues ahorita en el momento vamos a adquirir 2 cámaras más Canon profesionales, ya pues en alta definición, y pues creo que el trabajo sigue evolucionando, tener una sala de producción, tener una sala de edición, tener cantidad de sonidos, un estudio propio ya diseñado solamente para eso, para el estudio, el teleprompter, que fue un proyecto que se inició desde el año pasado con los chicos de La Sabana, fue idea de ellos. Nosotros pues en periodismo trabajaban era con hojas, entonces pues obviamente era leer, taparse la cara a veces con las hojas, y el teleprompter pues lo que nos sirvió fue, es un teleprompter casero que creamos, pero que pues para nosotros es un orgullo ver cómo funciona. Bienvenidos una vez más a su programa La Calle, hoy día viernes, acompañándoles de 5 a 6 de la tarde. Como es costumbre, ustedes ya saben que este programa tratamos de traer lo mejor
de nuestros artistas, bueno, no solamente de nuestros artistas aquí locales, sino nuestros artistas nacionales que también nos están visitando poco a poco. Cuéntanos cómo fue esa primera transmisión de TV Suezca, qué fue lo primero con lo que salió al aire TV Suezca. A ver, eso había un muchacho aquí, Fabio Guaqueta, y tenía ahí un hermano, Abraham, que era periodista, tenía una cámara de las puras viejitas, las que manejan el cassette de VH. Y el muchacho estuvo aquí colaborándonos algún tiempo y con esa misma cámara y ya con el profe Giovanni Castillo. Nos dedicamos entre los tres a, uno hacíamos de camarógrafo, otros a tratar de editar, imagínense, editábamos con un par de VH. A través de todo el tiempo que he estado en TV Suezca me he dado cuenta que la relación entre la comunidad y el canal comunitario ha sido una relación muy buena, ha sido muy recíproca. La gente le pide al canal que vaya a los lugares, que reporte desde sus barrios los problemas que hay. El canal convoca, por ejemplo, a final de año una carrera atlética con todos los niños, les da premios, les da regalos, hay regalos de Navidad, ¿no? TV Suezca, Canal 8. TV Suezca, Canal 8, 13 de marzo 2005, 13 de marzo 2005. Sea este un espacio sumamente importante para exponer a toda la comunidad y a toda la teleaudiencia la experiencia que se obtuvo cuando se participó activamente en el canal comunitario. Fue alrededor del año 2005-2006, cuando se empezó a participar de manera activa y propositiva con una serie de amigos de nuestro municipio, amigos personales, amigos de colegio, amigos de esa generación. Y a partir de ahí se empezó a gestar una serie de proyectos en cada uno de los temas que se estaban planteando en ese entonces. Yo con el compromiso que tenía con el municipio. ¿Qué le puede decir a la gente que ve el canal comunitario? Que lo quiera como algo propio, que nos ayude, que nos colabore, que se meta en este cuento y que lo sientan también, que no es de las personas que trabajan aquí ni de los directivos, es de toda la comunidad. Bueno, ¿cómo le pareció hoy la jornada? Pues muy bien, pareció y cantamos y todo eso y nos fue muy bien. Y el profesor me guía porque es que me cae. El canal y lo que es la antena parabólica son de la comunidad, son de los suscriptores, son de los que tienen en su casa la señal de TV Suezca y de la antena parabólica. Entonces ha sido una labor muy importante social, tanto desde el lado de la comunidad hacia el canal, apoyando siempre todas las actividades, como del canal hacia la gente, de estar en esos lugares que se necesita estar. Por ejemplo, en la época de cuando estuvo el tema del paro agrario, el canal estuvo presente con los campesinos, oyendo sus ideas, oyendo sus propuestas, no solo en Suezca, sino en diferentes lugares de la región. Entonces, qué importante poder que el canal crezca y que se pueda expandir a ver las problemáticas de la región, de los diferentes municipios que nos rodean y no solamente del casco urbano y de las veredas. El canal fue una de mis experiencias como más oportunas o como más esperadas como para abrirme en el campo laboral y demostrar que puedo dar más y ser un poco más expresivo. Pues primero que todo quiero agradecer, como lo he hecho en mil ocasiones, Canal TV Suezca, por permitirme colaborarles en sus programas, en su trabajo con la voz. Y pues también quiero invitar a la comunidad, ¿no?, a las personas que sientan que tienen un talento y que pueden aportar a este proyecto, que vengan y que hagan parte de esto, porque verdaderamente sirve de mucho, sirve a uno como persona, le sirve. Qué bonito sentir que está haciendo uno un aporte a la comunidad a través de estos medios. Entonces la invitación de verdad es esa, que vengan, que se acerquen y que lo hagan sin temor. Estoy muy contento de haber pertenecido al canal. Me siento muy inspirado y ojalá pudiera seguir el canal, en el canal haciendo cosas y proyectos. Pues para todos los que nos están viendo, agradecerles que nos sigan apoyando
que vean en su canal, su casa, su lugar para mostrar sus expresiones culturales, sus pensamientos, sus sueños, y que nosotros a través de las imágenes, del video, de la animación, de lo audio, podamos hacer esas cosas, esos sueños, esos pensamientos realidad. En cada imagen el suescano ha encontrado su identidad. El canal no busca más que ser fiel representante del municipio que le dio vida, ser el reflejo de sus propios intereses. El canal ha sido el líder en toda clase de eventos. TV Suesca no es solo un canal, somos todos. ¡Felices 10 años, TV Suesca!